Seguimos sumando aliados para nuestra estrategia Atlántico para los jóvenes. Como dijimos, son cuatro acciones concretas que lo que buscan es mejorar las oportunidades para ellos, ampliando las becas en educación superior, oportunidades de emprendimiento, de empleo formal y acceso a la vivienda. Hoy el turno es para las universidades, tanto públicas como privadas, que se han sumado a nuestra estrategia Atlántico para los jóvenes. Lo que busca es maximizar estos fondos con unos descuentos, con flexibilidades, sobre todo en los requisitos para el acceso, para que podamos tener más jóvenes estudiando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Diana Cantillo, directora de la Corporación de Empresarios del Oriente del Atlántico. Para el Departamento del Atlántico y para los gremios de la ciudad de Barranquilla y del Departamento del Atlántico es de gran interés seguir trabajando por apoyar el crecimiento y el fortalecimiento de los jóvenes, que son nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, sin duda, todas estas alianzas con la academia van a fortalecer todo el entrenamiento que los jóvenes necesitan para poder estar aptos para trabajar en las industrias, también fortalecer toda esa línea del emprendimiento y que los jóvenes puedan ingresar en las cadenas de proveeduría de los industriales del Departamento del Atlántico. Entonces aplaudimos toda esta estrategia que se está dando a cabo con el fin de que la academia pueda también apoyar y sumarse a este gran fondo que estamos trabajando desde la industria y desde la gobernación del Atlántico. Ok. Adelante. Mi nombre es Milena Díaz, soy la vicerrectora de Extensión de Unitecnar en Barranquilla. Me siento muy complacida con la Gobernación del Atlántico, con la doctora Elsa Noguera, con todo su gabinete, especialmente con la doctora Catalina Ucroz y el doctor Julio, por esta iniciativa que realmente es completamente pertinente, ya que el futuro del país, del mundo, está orientado hacia los jóvenes. Y qué bueno un programa de jóvenes para los jóvenes, donde incluya cuatro ejes fundamentales, como son la educación superior, por supuesto la empleabilidad, el emprendimiento y no dejar de lado la vivienda. Nosotros como institución de educación superior estamos muy comprometidos para que estos avances lleguen a feliz término y estamos dispuestos a cooperar en todo lo que sea necesario para que la gobernación cumpla su propósito y que por supuesto los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a oportunidades que en estos momentos las tienen un poco relegadas. Entonces, de verdad que comprometidos con esta iniciativa y vamos a apoyar todo lo que sea necesario. Jacqueline Rojas, directora regional del SENA en el Atlántico. El SENA Regional Atlántico hará parte de las instituciones de Atlántico para los jóvenes en tres de sus cuatro componentes. Por un lado, educación. Sabemos lo importante que representa este componente para el empleo y para el emprendimiento, porque es el medio y es una herramienta poderosísima. Hemos propuesto en el marco de la mesa trabajar mucho con los egresados SENA, que en los últimos 5 años en el nivel tecnológico superan los 35.000 en el Departamento del Atlántico. Maravilloso podría ser que ellos pudieran continuar en todas las universidades, teniendo en cuenta programas de alta pertinencia, su ciclo profesional y seguir creciendo en su formación profesional. En la alianza y en el componente de empleo, hemos hecho un recorrido para identificar oportunidades que hay en los municipios y que sea justo la plataforma de todos los nodos en departamento y en la ciudad de Barranquilla que nos permita estar al servicio de las oportunidades que tiene cada subregión. De igual manera, hemos puesto nuestro Centro de Desarrollo Empresarial al servicio del emprendimiento. Ahí acompañamos a todos los emprendedores desde la idea hasta la sofisticación del producto. Y por supuesto, que puedan acceder a Fondo Emprender, que es uno de los capitales semilla más importantes de Latinoamérica. Sin duda, esta será la hoja de ruta para que el Atlántico sea de los jóvenes. Fernando Navarro, rector de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. Precisamente, como le decía la gobernadora, y complacido por la invitación, nosotros siempre hemos promovido la formación pertinente en que esto sea una triple hélice entre el Estado, gobierno local, las universidades, instituciones de educación superior y el sector productivo, e inclusive con el ICETEX también podríamos formar, empujar este propósito
y me pareció excelente. El futuro es ya Atlántico para los jóvenes, que propone la doctora Elsa y el doctor Julio y la doctora Catalina para todo el departamento, porque hay muchos jóvenes que no tienen acceso, no tienen oportunidad, porque las universidades públicas no tienen capacidad y las instituciones de educación superior privada podemos ofrecer también esa, como lo hacemos hoy en día, como un servicio público de la educación superior para el acceso a los estratos 1, 2 y 3, que es de todas nuestras instituciones, le dan esa oportunidad a los estudiantes. Entonces, podríamos contribuir con descuentos en la matrícula, con subsidios por parte de la gobernación y una formación pertinente que incluya el bilingüismo, el manejo de las TIC, el emprendimiento, para una formación que los jóvenes nuestros sean de una mayor competitividad para el futuro. Mi nombre es Julio José Mejía Fontalvo, alto consejero para la educación superior del Departamento del Atlántico. El programa Atlántico para los Jóvenes es un programa que lidera nuestra gobernadora Elsa Noguera de la Friella, que integra el sector productivo con el sector público. Córtalo ahí. El programa Atlántico para los Jóvenes es un programa que lidera nuestra gobernadora Elsa Noguera de la Friella, que integra el sector público con el sector privado. Adicionalmente, las universidades, que busca a través de 4 componentes brindarle muchas oportunidades a los jóvenes del Departamento del Atlántico. Esto quiere decir que un componente es empleabilidad, donde aquí integra todas las cajas de compensación y el SENA para que los gremios a través de las cajas de compensación y del SENA entreguen empleo a los jóvenes y prácticas empresariales. El componente de educación lo estamos haciendo, y esta fue hoy, una gran alianza con todas las universidades públicas y privadas del departamento para entregarle una mejor educación superior a los jóvenes del Departamento del Atlántico en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Y el programa de vivienda, donde con otros aliados como Camacol estamos buscando a que le entreguemos créditos de vivienda a estos jóvenes del Departamento del Atlántico a través del Fondo Nacional del Ahorro y los demás bancos del sector privado. Y un componente muy especial, que es el tema del emprendimiento. El emprendimiento lo estamos haciendo con otros aliados. Estos aliados son Acopi, Cámara de Comercio, a través de 2 programas que tienen ellos, que nos ayudarán a darle más oportunidades a los jóvenes. Este programa cuenta con el respaldo y apoyo de los gremios. Los gremios son muy importantes para este programa, como es la Cámara de Comercio, como es la Fundación Andy y como es Intergremiales. La gobernadora ha hecho posible esto integrando a tanto, como lo vuelvo y lo repito, al sector privado y al sector público para crear el programa Atlántico para los Jóvenes.